Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Valencia, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, recuerden suscribirse para este fin de semana, todavía están a tiempo y viernes. No olviden que el provincial, sobre todo más que el Banesco, tiene cajeros automáticos que reciben dinero en efectivo. Entonces las colas no son como antes, que había que calarse ese fastidio de cola en la agencia bancaria. Ahorita es mucho más práctico. Pueden también hacer la transferencia electrónica a través de internet del mismo banco, Banesco Provincial. Y no olviden que son 3 fijos para mañana sábado, 3 fijos para pasado mañana domingo, más las morochas del resto de las carreras. Todo esto le llega directo a su teléfono celular a través de un mensaje de texto. Y los números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso semanal del hachazo hípico y aquí en ramonbrito.com haciendo clic en la publicidad del Plan VIP. Ahí está toda la información sobre la suscripción y sobre cómo depositar o transferir. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y por supuesto la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta con nuestra gente amiga, la gente de www.labanca.com. Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80, es nuestra línea de información general. Si usted escucha este boletín en su totalidad, usted se hace acreedor a 2 mensajes de texto que le van a llegar a su celular sin que usted tenga que volver a llamar, comprar o buscar absolutamente nada. Así funciona el Combo 900, una promoción de Quorum Telecom. Las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, carreras de caballos internacionales y en el béisbol de las grandes ligas. Hoy viernes las carreras son en Valencia. A partir de las 10 de la mañana la 0933.99 estará activada con las 4 mantequillas en tan solo un minuto. Recuerde que usted puede llamar a la 3399 desde cualquier Cantebeo, desde cualquier operadora celular. La llamada dura un solo minuto y por lo tanto la 0933.99 seguirá siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. La 0930.80 tiene la información general, un boletín de marcas y fijos que no pasa de 4 minutos de grabación y además está por supuesto el combo 900 de Quorum Telecom. Nuestra mensajería de texto 3399 también activada a partir de las 10 de la mañana para Valencia con la palabra marcas. Ahí están las morochas de todas las carreras a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última por supuesto el pote, pote, pote. En alguna parte del programa corre el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para que usted llegue, juegue, gane en la primera carrera y nuestro inconfundible, incomparable, insuperable carrera a carrera. La letra M más el número de la competencia al código 3399. Usted recibe 2 informaciones allí. Por una parte, las marcas de referencia. Olvídese de los demás caballos. Concéntrese en esas marcas de referencia que están allí porque más de un 80% de los casos comprobado está el ganador de la carrera. Caballo que no aparezca en esas marquitas de referencia, no lo tome en cuenta para ganar. Puede que figure, pero muy posiblemente no gane. Además de eso, está el comentario profesional de este servidor. Entonces, usted cuenta
con una herramienta bastante útil para tomar sus mejores decisiones en el remate, en la tabla fija y en las jugadas exóticas. Recuerden, la letra es M de mantequilla más el número de la carrera al código 3399. La información internacional a partir de las 11 de la mañana, como de costumbre, la etiqueta MLB. Ahí están los cuatro equipos que nos gustan para ganar en el béisbol de las grandes ligas. Una base más tres equipos adicionales. Usted puede jugar los cuatro o puede jugar la base combinada con los otros tres y entonces va a ser tres parlays de tres equipos cada uno. Depende de lo que usted quiera hacer. Usted tiene las opciones allí en la etiqueta MLB a partir de las 11 de la mañana. Y a mediodía activamos la etiqueta NY. Ahí está la información de los dos Pick Four del hipódromo de Belmont Park. La etiqueta NY a partir de las 12. Les recuerdo que la etiqueta CAL está desactivada hasta el día 17. El jueves 17, cuando comience la temporada en el hipódromo de Del Mar, volvemos a activar la etiqueta CAL en el código 3399. De momento, la única información internacional será para los caballos, por supuesto, la de Nueva York, con la etiqueta NY a las 12 del mediodía. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, carreras de caballos internacionales y béisbol de las grandes ligas tiene nombre. Las mantequillas del 30 en nuestro aviso. Está en la página 40 y qué, creo que era 45 del hachazo hípico. Voy a revisar para no equivocarme. Y efectivamente es la página 45 de su revista El Hachazo Hípico en la edición de esta semana. Bueno, bienvenidos a este espacio de hoy, 4 de julio, carreras en el hipódromo de Valencia a partir de la 1 de la tarde. Están programadas 11 competencias, ninguna de corte selectivo. El día de ayer en el hipódromo de Santa Rita, Wonderful Queen logró esa llamada triple corona para yeguas. Lo hizo de manera fácil, aunque la verdad es que cuando uno ve que un ejemplar en una carrera selectiva pone 140 segundos para 2000 metros, la verdad es que es una mezcla de una pista pesada y de la limitada capacidad de estos caballos. Pero bueno, en todo caso logró la hazaña la yegua de Lara Luisiana, Wonderful Queen, con el jinete Jaime Lugo. Así es que tendremos pues la Copa Wonderful Queen la temporada próxima en el hipódromo de Santa Rita, porque Santa Rita sí ha cuidado eso. Cuando un ejemplar logra la hazaña de ganar esa trilogía de carreras, le hacen su carrera selectiva al año siguiente. Entonces supongo yo que Wonderful Queen tendrá entonces su copa en la temporada 2015. Lo importante es que ganó. Ojalá que no le inscriban contra los caballos, porque realmente ya esta yegua hizo demasiado. Fue una jornada bastante dura para una yegua pequeña, una yegua que, repito, está corriendo en un clima bastante severo como el clima en el estado Zulia, en una pista difícil. Entonces yo pienso que lo mejor sería ahora darle un merecido descanso a esta indiscutible campeona zuliana, Wonderful Queen. El problema de los caballerizos resuelto ya. Se hizo el primer pago del cronograma. Quiere decir que las carreras en el hipódromo La Rinconada están garantizadas para este fin de semana. No va a haber ningún tipo de problemas y vamos a tener nuestra actividad hípica con normalidad en el hipódromo La Rinconada. Hablando de La Rinconada, mañana sábado, según la información que manejo de muy buena fuente, estará activada o abierta para el público la playa de la Tribuna C. Esto es un paso importantísimo. No hay quizá las instalaciones completas, pero ya por lo menos el hecho de que la playa de la Tribuna C sea habilitada va a permitir desahogar un poco la Tribuna B, que cuando llega un evento clásico de importancia es realmente un caos. Allí no se puede disfrutar con ningún tipo de comodidad el espectáculo hípico. Entonces es bueno que se habilite por lo menos este espacio, que más adelante pues se pueda habilitar los pisos superiores de la Tribuna C. Es un trabajo muy largo, un trabajo muy difícil, pero bueno, por lo menos ya se está haciendo una parte de ese trabajo con la rehabilitación de la playa. Va a haber taquilla, va a haber sellado de 5 y 6, de tal manera que mucho público pues preferirá estar en la playa de la Tribuna C este sábado y domingo, si efectivamente, como se maneja pues en la información que nos llegó,
se habilita este espacio en la playa de la Tribuna C. Ojalá que así sea y ojalá que en un futuro podamos dar la noticia de que se va a habilitar todo el resto de la Tribuna C. Ojalá que pronto podamos dar la noticia que la Tribuna A esté libre de damnificados. Ojalá podamos dar en un futuro más a mediano o largo plazo la total restitución de las tres tribunas del Hipódromo La Rinconada. Ojalá. No podemos dejar escapar esa esperanza de que nuestro hipismo, pues bueno, pueda ser rescatado. Hay acciones, hay cosas que nos hemos venido enterando en días recientes que apuntan a un intento particular de rescatar la actividad hípica en Venezuela. No se pueden dar detalles, pero se maneja una información bastante confiable. Y de hecho, parte de esa información, que quizá no la versión más exacta, la contempla el doctor Mauricio Azar en su columna esta semana en la Gaceta Hípica. Quienes tengan la Gaceta Hípica, pues yo los invito a leer la columna del doctor Mauricio Azar, porque allí hay algo que tiene mucho que ver con la futura situación de los hipódromos nacionales. Bueno, la otra buena noticia, hay que decirlo también, me pareció justo que el INH esté haciendo las diligencias para otorgarle una pensión al jinete Roger Rengifo, quien sigue recluido después de año y pico del lamentable accidente que tuvo y luego la operación que lo dejó en estado vegetativo. Ojalá pues que pudiera recuperarse Roger, pero es por supuesto muy difícil. Sin embargo, el INH está haciendo las gestiones para otorgarle al jinete y a su familia una pensión vitalicia. Eso sería pues por lo menos un alivio, ya que por supuesto los gastos en que se ha incurrido en una clínica durante todo ese tiempo son multimillonarios. Así es que son noticias que hay que destacar porque son buenas noticias. La lista oficial de retirados, atención, lista oficial, la publiqué en Twitter ayer en la tarde, es la siguiente. En la primera no corre el 2, Pirata Yara, número 2. En la segunda no corre Istari, número 4. En la tercera, retirado Small Baby, número 9. En la cuarta, retiradas el 1, Floresta. Y el 3, Alexa K, 1 y 3 en la cuarta del programa. En la quinta no corre el 3, Niño Samuel, número 3. Mientras que en el 5 y 6 nacional está retirado Ricky Classic, número 4 en la quinta válida, y Money Girl, número 6 en la sexta válida. Digo esto con énfasis porque manejamos también de muy buena fuente otra cantidad interesante de ejemplares retirados que no aparecen en el boletín suministrado por el INH, y por lo tanto, como es nuestra costumbre, como lo hemos explicado muchas veces, no podemos dar esa información si no está oficializada. Esas son informaciones que llegan con muy buena intención, muy veraces siempre, pero no podemos dar la información de esos ejemplares que aparecen en este momento como extraoficialmente retirados. Los oficiales son los que acabo de dar, que ustedes pueden ver en la cuenta de Twitter, @Ramón30G, y también en la página de Facebook, Ramón Brito el 30G, también está esta información. Así es que dicho esto, y deseándoles todo el éxito al mundo en sus jugadas, vamos con la información de las carreras no válidas para el 5 y 6. Jornada que abre con una carrera para perdedores en 1700 metros, que van a decidir indiscutiblemente el 1 Admirable, un caballo que corre una buena y una mala, pareciera pues en esa secuencia que le tocara la carrera buena. Prince Royal, número 5, un caballo de muy buen papel porque la madre es muy buena. Royal Alliance es una madre bastante productora. Remarca Belnews, pues por supuesto todo el mundo sabe la gran campaña que hizo este caballo en Estados Unidos. Y Prince Warrior, número 8, también del Niño Renzo, el caballo que quedó de turno en su última perdiendo contra Le Français. Vamos a indicar el 1, el 5 y el 8, uno de ellos defendiendo el disparo de la 3399. La segunda carrera en 1100 metros para yeguas ganadoras entre 3 y 5 carreras. Una competencia donde estimo yo que deben decidir la diosa número 5, se la llevan a Valencia, es una yegua que tiene velocidad.
le tocó correr. Ella estaba lo que se llama enlotada. Este es un caso típico, un ejemplar que está enlotado. Estaba corriendo contra yeguas muy superiores y no podía hacer mayor cosa. Entonces se la llevan a Valencia, una decisión lógica, y en Valencia ella debería tener una campaña más productiva. Moderna, número 6. Es una yegua rendidora, una yegua que corre muy bien este tiro corto. Y la que viene ganando en serie es Blindada, el 10. Una yegua que sus dos últimas actuaciones, pues a mí particularmente me han sorprendido gratamente, porque ha ganado con bastante solvencia. Así que me voy a quedar con esta fórmula del 5, el 6 y el 10 en la segunda de hoy. La tercera, una prueba para caballos ganadores de 2. Vamos a indicar al caraqueño, que tiene 17 carreras sin ganar. Tiene yo no sé cuántas actuaciones en este tiro a 1200 y no ha podido ganar. Sin embargo, su última carrera fue muy buena. Perdió en foto con el Pitrino. Y evidentemente es un caballo que está de riguroso turno. Voy a indicar a Sucediendo, el 3. El tiro parece corto, pero este caballo, si parte bien, va a estar enredado. Y voy a indicar a Becker, el 10. Un caballo que reaparece. Tiene bastante tiempo sin correr, de hecho va para 8 meses sin correr, pero el caballo anda bien, estrena cuadra, y si a ver vamos, este caballo corrió con superiores a principio de su campaña. Así que me quedo con el 2, el 3 y el 10 en la tercera del programa, y aprovecho para recordarles, primero suscribirse con el plan VIP. La semana pasada fue excelente para nuestros afiliados, usted puede ser uno de ellos. Vamos por más este fin de semana con el plan VIP para La Rinconada. Los números de cuenta, recuerden, están en el hachazo VIP con nuestro aviso de la página 45 y aquí en ramonbrito.com haciendo clic en la imagen del plan VIP. Y por otra parte, la información internacional de la 3399 con dos etiquetas. La etiqueta MLB a partir de las 11 de la mañana con nuestros cuatro equipos para las grandes ligas, MLB a partir de las 11. Y posteriormente a las 12 del mediodía la etiqueta NY con la información para Belmont Park, los dos Big Four en Belmont en la etiqueta NY. La etiqueta CAL, lo voy a decir una y mil veces, está desactivada hasta el día 17. El día 17 arranca la temporada en el Hipódromo de Del Mar y allí regresará entonces la etiqueta CAL. Llegamos a la cuarta carrera del programa, retiradas el 1 y el 3 oficialmente hasta el momento de grabar el espacio. Yeguas perdedoras, 1700 metros. Luce Juana Clementina, una yegua que viene de correr muy bien en velocidad. Esta yegua pudiera de repente repetir ese tipo de carrera ante la ausencia de una velocista concreta. Esta de repente puede intentar venirse de punta a punta. Señorita Bárbara, número 7, viene de correr precisamente en esa misma carrera de Juana Clementina, llegó tercera, Juana Clementina llegó segunda. Y la Turquita, número 8, que me parece una yegua que puede sorprender, es una yegua primero con buen papel, segundo, ella viene de correr contra Grey Goose Foot, que era de la misma cuadra, y evidentemente esta yegua sencillamente fue de relleno. Aquí a lo mejor esta yegua mejora y puede incluso sorprender. Voy a indicar el 4, el 7 y el 8 en la cuarta. Y la fija de las Novalias será Flash Nikki, número 10, en la quinta. Vamos a decir lo más parecido a una fija en las Novalias. No es que sea un caballo imperdible. Aquí hay caballos con mucho chance, como el caso de Marañita, como el caso de Zagatian, como el caso de King Alex, qué sé yo, Viejo Lobo. La carrera es pareja. Pero Flash Nikki es un caballo que corrió contra Rey del Sol, corrió contra El Playón, corrió contra ejemplares infinitamente superiores a estos en la Rinconada, ya superó el trauma del debut en Valencia, entonces tiene todo a su favor para obtener la victoria. No es una torre de tipo El Dato el Perrito, pero es un caballo que, en mi opinión, debería obtener la victoria. Parte por fuera, él corre muy bien por fuera, entonces bueno, con todo a favor hay que ligar Flash Nikki, número 10, en la quinta del programa. Momento de hacer la pausa acostumbrada. Vamos a colocar el resumen de la jornada valenciana del pasado viernes. Luego los mensajes comerciales y al regreso analizaremos para ustedes el 5 y 6 nacional aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Está
Castillo tendiendo a dominar, vuelve Caminante Oche por dentro en 77-1 para 1200 metros. Caminante Oche está dominando, vuelve Sprint Champion por la parte exterior, no se entrega en la pelea, pero domina el 1. Caminante Oche, número 1, le pone punto final en una bonita carrera, la milla en 103.25, ganó Caminante Oche el número 1. En el segundo Sprint Champion, en el tercero Supermontón, llegó Gran Tejano en el último lugar. Para Carlota Ruta y señorita Nati, entran en la recta final. Tuki Tuki trata de dispararse en el primer lugar. Lady Yosmar hace esfuerzo para el segundo. Degoni Ángel para el tercero. Porque Tuki Tuki en 1.13.4 los 1200 le pone punto final. La del niño Renzo galopando en la segunda del programa. Ganó Tuki Tuki. En el segundo Degoni Ángel. Lady Yosmar tercera, cuarta Mito Richela. Llega señorita Nati con Carlota Rusa en el último lugar de Degoni Ángel. Dominando, hey Pitrino cae por la parte exterior en 48.2 para 800 metros. Hey Pitrino contra el caraqueño, se defiende el caraqueño, cae de mira que Ángel para el tercero y que Catire vuela para el cuarto. Hey Pitrino por fuera, el caraqueño por dentro en un gran duelo en los 50 finales, en la meta por fuera y Pitrino. En el segundo el caraqueño. En el tercero de mira que el Ángel con Contor Mari que Catire de volada. Llega Profe Miguel, señora Gay, penúltimo. Ahora es cuando viene fracturado el caballo, el gran lance número 5. Jesús Gabriel viene para el tercer puesto y va en contra del puntero. Entran ya en la recta final Jesús Gabriel contra el Melencho. Está dominando el Melencho con cuerpo y medio, pero sin embargo Jesús Gabriel ya se le coloca cerca y viene a pelearle la carrera. 150 metros para el final. El Melencho todavía en la punta. Jesús Gabriel insistiendo. El Melencho adelante. 50 metros para la meta. Jesús Gabriel por fuera está pasando. Ganó Jesús Gabriel. Segundo el Melencho. Tercero Lil Cat. Cuarto Mr. Bailey. Quinto Boomer, luego de number one Rolling y cierra el grupo London Parts. Para mejorar Five Peak cuando giran la última curva, entran ya en la recta final en la segunda válida. Pachangoso amenaza con ganar de punta a punta, despega con tres cuerpos de brother justo para el segundo lugar. Indio Bravo quedó en el tercero, 150 metros para el final. Está dominando Pachangoso la carrera. Para el segundo puesto está el caballo brother justo, pero aquí en los 50 finales dominio total para Pachangoso. De punta a punta ganó la segunda válida. En el segundo el 7 el brother justo, tercero el 8 Five Peak, cuarto. Hay foto ahí entre Tito Divo y el ejemplar Pocket Edition. Después está llegando Tía Dow Jr., Don Saúl, Indio Bravo, Imaginario, Coiba, Dancing Fly, Iron Tato. Cierra el grupo. Buscar al compañero de divisa, mientras que por la parte interior de la pista trata de mejorar un poco Mr. Lusitano cuando giran la última curva. Ya Super Juancho por fuera se viene a la delantera en el clásico batalla de Carabobo. Botalón queda para el segundo puesto, Huracán Andrew para el tercero, Tío Fader vuela para el cuarto, 120 metros para el final. Super Juancho se despega en la delantera, Tío Fader corre mucho para el segundo puesto, Super Juancho domina la carrera, Tío Fader rematando duro, adelante Super Juancho, el caballo Tío Fader a un cuerpo ganó Super Juancho. ¡El clásico! Segundo, Tío Fael a un cuerpo. En el tercero, Mr. Lusitano, Huracán Andrew, Botalón, Germánico. Cierra el grupo. Está válida para el 5 y 6, 48-3, la marca para la media milla. Al frente, Río Guapo con cuatro cuerpos. Hacia el segundo, Pelayo con Joseph de Grey, pero Río Guapo... 100 para la sentencia, sencillamente, va a ganar de manera contundente. Ganó Río Guapo, número 4. Segundo, Pelayo. En el tercero, hermano Efraín. Cuarto, Joseph de Grey. Quinto, Seven Soul. Sexto, Félix Ramón. Rey Quilate, Fast Joe, Scorpius. Y el último lugar para Lord Abarrio, número 4. La número 10, Pregasus.
Joaquín en la recta decisiva. Está dominando la de Juan. Insiste Gran Esencia por el lado interior. Gran Esencia en busca de la de Juan. Mientras tanto ataca para el tercero al Malatina. En el cuarto Abu Rocha. El Malatina es una exhalación. Emparejó, pasó el Malatina. Cae Abu Rocha para el segundo. Domina el Malatina. Ganó el Malatina número 4. Segunda Burrush, tercera Chamberí, cuarta Gran Esencia, la de Juan que se paró en seco, Supernatural Girl, la número 10, Pegasus Queen, May Lady Love, Floresta y señora Teodora en el último lugar. Rey se mantiene en punta, se lanza Milko por el lado exterior en la recta decisiva. Milko se le coloca al costado Rey, se vienen cabeza a cabeza, de poder a poder, en bonito final. El caballo Milko ya toma el liderazgo de la prueba. En el segundo Rey domina Milko. Milko, Milko va a ganar de manera contundente. Ganó Milko, le metió dos cuerpos y medio a Rey, que arriba segundo. Tercero, Mr. Spirit. Cuarto, Decis Angel. Quinto, el violinista Arcángel de Oro. Y Fly Champion con sus jinetes parados en los estribos. Arriba en el último lugar. Amigos, de mi parte será hasta la próxima semana. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. No olviden nuestros puntos de contacto en las redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G. El pin del BlackBerry que aparece en pantalla les sirve para los que tienen BlackBerry, sirve también para los que tengan iPhone o Android con la aplicación BBM instalada. No olviden que por allí enviamos todos los días el enlace a este programa para que lo vean desde su dispositivo.
la página pública en Facebook, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G, tal cual como aparece aquí en pantalla. Recuerden, los usuarios de Facebook no tienen que hacer solicitud de amistad, es una página pública y por ende lo único que tienen que hacer es darle clic al botón me gusta y ya están en contacto pues con nuestra información. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes a través de las diferentes redes sociales. El 5 y 6 nacional, como es la costumbre en el Hipódromo de Valencia, un 5 y 6 difícil, parejo, complicado. Pienso que Valencia cometió un error la semana pasada al programar dos días de carrera. Muchas carreras, como les explicaba en los programas de la semana pasada, quedaron desiertas, carreras que fueron hechas prácticamente a juro. Y no es el caso precisamente de las carreras de hoy. Yo pienso que el Hipódromo de Valencia puede hacer estos programas de 11, de 12 carreras con competencias en su mayoría bastante nutridas, bastante parejas, y esto favorece buenos dividendos, favorece también el espectáculo, porque no son carreras bufas, sino que son carreras parejas, competitivas, y esto por supuesto hace más interesante una jornada hípica. Esta primera valía, por ejemplo, es una prueba súper complicada, una carrera para ganadoras de 2 en 1300 metros, 14 yeguas inscritas. Vamos a ver qué ocurre acá. Yo voy a indicar a Señora Luz, número 12, a pesar de que sube de agrupación. Me da la impresión de que esta yegua, por el cambio de monta, debe gustar mucho, porque si montan a Reyes Ramos con una yegua subida de lote, es porque esta yegua puede repetir. Rondalla, número 13, una yegua que yo le tengo a los opuestos, una yegua que en cualquier momento, créanme, en cualquier momento esta yegua Rondalla va a sorprender. Y Lady Navarrete, que es del mismo stud de Rondalla, es el mismo stud de Sephora, que corre aquí también en esta prueba. Entonces pienso yo que de ese stud, las que más me gustan son el 13 y el 14, Rondalla y Lady Navarrete. Pienso que con el 12, el 13 y el 14 pudiéramos acertar la primera valía para el juego del 5 y 6. La segunda valía, otra carrera pareja en 1000 metros, caballos ganadores de una, Modesty Classic, viene de muy buena actuación contra un caballo que me parece bueno, Griffin Gate. De tal manera que esa carrera de Modesty Classic es muy muy buena y lo acredita mucho en este lote. Gran Ares, número 8, que nos gustaba en su carrera anterior, el caballo fue retirado, tiene mucha oportunidad. Y 2000 colores, que va a su estreno valenciano, él ganó una carrera de reclamo en la Rinconada, lo tenía Juan Carlos Ávila, se lo llevan a Valencia, donde debería tener una buena campaña, es un caballo con bastante velocidad. El 5, el 8 y el 10 en la segunda del 5 y 6. En la tercera, ganadoras de una en 1000 metros, 14 yeguas inscritas, otra carrera complicada. Voy a indicar a Princess Palace, el 5, que lo hizo bien esta yegua en ganadoras de una, siendo ella ganadora de dos, recuerden que en su penúltima esta yegua ganó la prueba de los aprendices, por lo tanto no se movió de su lote. Entonces, una yegua que es ganadora en el lote, hay que tenerla obviamente en cuenta en una prueba como esta. Sofía Caridad y Wisconsin, 13 y 14, las indico juntas porque reúnen las mismas características, parten por fuera, vienen de correr bien, estaban en la Rinconada y hacen su estreno en Valencia. Son dos yeguas que en este lote pudieran rendir bastante. Me voy a quedar con esta fórmula 5, 13 y 14 en una pareja y difícil tercera válida para el juego de 5 y 6. Les recuerdo una vez más las etiquetas internacionales de la 3399, solamente dos van a estar programadas el día de hoy. La etiqueta MLB, como siempre, con los cuatro equipos para jugar y ganar en las grandes ligas, MLB a partir de las 11 de la mañana. Y la etiqueta NY con la información para Belmont Park, los dos Pick Four a partir de las 12 del mediodía. La etiqueta CAL no estará activada hasta el 17. El día 17, día jueves, comienza la temporada en Del Mar, entonces ahí regresa la etiqueta CAL a la 3399. Lo explicaba ayer y lo explico hoy también. Yo no invento, yo no me voy a poner a estar pronosticando hipódromos en los cuales no tengo el seguimiento de los ejemplares. Entonces, mal haría yo con estar inventando pronósticos en hipódromos que, repito, no sigo de cerca, como sigo los hipódromos de la New York Racing Association y los hipódromos de Santa Anita y Del Mar en California. Entonces, por eso prefiero
no estar poniendo la torta, ni voy a caer en lo que caen lamentablemente algunos colegas, que lo que hacen es copiar pronósticos, no tienen tiempo para analizar las carreras, porque créanme que un analista serio de carreras no puede tener tiempo suficiente para pronosticar en 7 hipódromos. Es imposible, es materialmente imposible, humanamente eso no es posible. Entonces, ¿qué hacen? Buscan pronósticos en internet, se copian los pronósticos de internet y entonces presentan pues una mamarrachada que al final termina siendo mala. Entonces nosotros no, nosotros trabajamos con lo que debemos trabajar. Trabajamos con nuestros hipódromos nacionales y trabajamos solamente con dos circuitos, el circuito de Nueva York y el circuito de California, el circuito, vamos a decir, clase A, tanto de Nueva York como de California. La cuarta válida es una prueba donde voy a indicar una línea, me pasa lo mismo que en las no válidas, es decir, voy a indicar este ejemplar como lo más parecido a una línea, sin ser un caballo que está absolutamente sobrado de lote, sin ser un caballo que es imposible que se pierda. Me refiero a Excellent News número 11, por la sencilla razón de que este caballo ganó demasiado bien en su última y porque él tiene una ventaja. Aquí hay una serie de caballos que tienen mucha oportunidad, pero que llevan handicap elevado. Caso específico de Rough Angel, que lleva 58 kilos. El caso de 3 de abril, que lleva 58. El caso de The Six Angel, que lleva 59 kilos y medio. Entonces, este caballo, que viene de ganar, parte por fuera, corre bien la corta, lleva 4 kilos de descargo, entonces va a correr con 54. Esa puede ser la diferencia que le dé el triunfo al pupilo de Bumba Caldeira. El 11 Excellent News es una carrera difícil, una carrera pareja, pero por análisis pienso que lo más parecido a una línea pudiera ser este caballo Excellent News número 11, que me gusta en línea en la cuarta válida para el juego de 5 y 6. La quinta válida, una prueba para ganadores de 2.300 metros, retirado Ricky Classic número 4. Vamos a indicar a Imperial Pride número 1, un caballo que viene de muy buena actuación. Él parte por dentro, es un puesto incómodo, pero lleva nuevamente la monta de Leonel Reyes Ramos. Esto es significativo porque quiere decir que este caballo gusta bastante y obviamente debería estar decidiendo. Ravalle número 5, viene a llegar cuarto, tercero. Ojalá que no llegue cuarto aquí. Pero vean cómo ha mejorado en esas llegadas. De 13 cuerpos a 5 cuerpos a un cuerpo. Quiere decir que el caballo, a pesar de que no termina de cristalizar, se viene acercando y es un caballo peligroso. El 8 Mr. Symphony, un caballo con muchos problemas. Este es un caballo que se lo llevaron de la rinconada porque es un buen corredor, pero tiene cualquier cantidad de problemas. Sin embargo, en Valencia lo ha hecho bien y su última carrera a mí particularmente me sorprendió porque fue a la larga y no lo hizo mal. Me quedo con el 1, con el 5 y el 8 en otra carrera complicada, la quinta del 5 y 6. Y así llegamos a la prueba de cierre, la carrera donde usted va a enviar la palabra pote a la 3399. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Una carrera para perdedoras en 1000 metros, retirada Money Girl número 6. Prueba que para mí deciden estas tres. No por ello descarto la posibilidad de una sorpresa, pero pienso que estas tres son las yeguas más lógicas de la carrera. Princess Love número 5, ella me gustaba en su última, fue retirada, hay que insistir con ella, una yegua que si se acuerda de sus primeras actuaciones, pues tiene derecho a decidir acá en este lote. Nicole Camila número 8, viene de mejorar 21 cuerpos en su carrera más reciente, y esto por supuesto es un factor importante, más aún en un lote como este. Está número 8 de Ismael Martínez con chance. Y Saxeda el 9, una yegua que desde hace tiempo está en Valencia, no ha logrado cristalizar, pero es una cuadra ganadora y es una yegua que por actuaciones anteriores, actuaciones viejas, tiene como sorprender en esta carrera. Una prueba para perdedoras, una carrera difícil, una carrera donde pudiera darse otra sorpresa. Pienso yo que este 5 y 6 valenciano pudiera estar en la ruta de un dividendo bastante aceptable o incluso muy bueno o millonario. Fórmula en la última, 589. Esa es nuestra tripocha de cierre. Recuerden enviar entonces la palabra pote a la 3399 y va a estar la morocha de cierre. Una morocha de cierre que yo pienso que puede rendir porque por el tipo de lote no hay ninguna torre.
pienso yo que la morocha de cierre puede ser bastante útil, y eso está en la palabra pote del código 3399. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Mañana es 5 de julio, día del clásico Fuerza Armada. Aquí estaremos, por supuesto. Hay carreras, no se preocupen, las carreras están garantizadas. Y aquí estaremos nosotros con ustedes, comentando, analizando y pronosticando cada una de esas competencias para todos ustedes. Los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Nos vemos mañana sábado en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Feliz día para todos.